Y vámonos en directo contigo a esta zona. Berta Alfaro, ¿cómo van las cosas? Buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Pues estamos aquí en Haciendas de Tizayuca, donde precisamente esta mañana ocurrió este enfrentamiento en un operativo de seguridad y sobre todo del transporte público de esta comunidad. Y quiero decirte que, bueno, las autoridades ya han dado primera información y se detuvieron 18 motocicletas, un camión, dos urban y se habla de 22 personas detenidas precisamente porque no mostraron que tuvieran documentos legales de sus vehículos o de sus motocicletas. Y bueno, la situación en este momento ya está en calma aquí en este centro donde en la mañana estuvo este enfrentamiento y pues estaremos a pendientes de lo que ocurre en las próximas horas, Enrique. Claro que estamos al pendiente. Berta, gracias por el reporte. Buenas tardes.